Como habrán visto en el título, ya tenemos una nueva visa para Italia, una visa que veníamos esperando hace un montón, una visa que me venían preguntando hace muchísimo. Llegó finalmente la visa de nómadas digitales de Italia. Son muchos los países que se sumaron a esta tendencia, son cada vez más los países que ofrecen este tipo de visado. Anteriormente los nómadas digitales tenían que contar con los 90 días de turista y cada 90 días tenían que estar cambiando de país. Gracias al aumento de los nómadas digitales, gracias a la cantidad de personas que trabajan remoto y todos los beneficios que eso conlleva para el país, cada vez son más los países que se suman a esta tendencia de ofrecerles un visado que les permita residir durante un año y en algunos casos incluso más en dicho país. Así que en este video les quiero contar todos los detalles de la visa de nómada digital de Italia, una visa más que se suma a esta tendencia, una visa nueva y una visa muy, muy deseada, muy esperada. Así que si estás pensando en emigrar a Italia o si trabajas remoto, si tenés ingresos desde tu país de origen y los podés realizar, podés trabajar desde cualquier país, quédate en este video que te voy a contar todo lo que necesitas conocer para trabajar desde Italia. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como ven, estamos en un nuevo lugar, un nuevo espacio, un nuevo fondo. Estamos finalmente en Portugal. Llegamos hace una semanita nomás. Ya estamos viviendo en Portimão, la ciudad de Portimão, en la región de Algarve. Así que ya se viene mucho más contenido sobre Portugal. Pero no quería dejar de mencionarles y dejar de contarles esta gran información acerca de la visa de nómada digital de Italia. Son muchísimas las personas que me venían preguntando, Aye, ¿cuándo se puede empezar a aplicar? ¿Cuándo van a dar a conocer los requisitos? ¿Cuándo van a finalmente aprobar la visa de nómada digital? Es una visa que se viene esperando desde el 2022 y recientemente se hicieron algunos cambios, algunas modificaciones. Se hicieron modificaciones en el decreto en febrero del 2024 y ahora hace muy poquitos días, el 4 de abril del 2024, finalmente se introdujo en el Diario Oficial de Italia y a partir de ahora ya se puede aplicar. Así que les voy a contar todos los detalles, quiénes pueden aplicar, cuáles son los requisitos que te piden, cómo van a poder aplicar. Y no solo eso, sino además si ya pueden aplicar, cómo tienen que hacer, cómo pueden solicitar una cita en consulado o en embajada y además qué tienen que hacer ni bien llegan a Italia. Así que quédate en este video hasta el final porque es información que no puedes perderte. Primero vamos a empezar por mencionar que esta visa es una visa que se venía trabajando desde el 2022, que se estaban haciendo algunas modificaciones porque había muchas personas que quedaban afuera de este decreto y de este visado. Esta visa de nómadas digitales permite a todas las personas que tienen una profesión altamente cualificada y que la pueden desempeñar de manera remota mediante el uso de herramientas tecnológicas, puedan trabajar desde Italia. Eso significa que hay algunos puntos que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, uno de los puntos importantes es que es para profesionales altamente cualificados. Acá es el primer punto que tenemos que prestar atención y es que ¿quiénes pueden aplicar? Nada más los profesionales altamente cualificados y eso significa que son las mismas personas que pueden aplicar a una Blue Card, a una visa para profesionales altamente cualificados. Eso significa que para poder aplicar a la visa en nómadas digitales tienen que contar con un título universitario, un título de grado superior en alguna profesión, en alguna actividad que se pueda desempeñar de manera digital, de manera online o remota. Eso significa que si vos, por ejemplo, te desempeñás o tenés ingresos de trading, no vas a poder aplicar a la visa de nómada digital porque no requiere un título universitario. Y hago especial hincapié en esto porque hay muchísimas profesiones como ingenieros en sistemas, marketing, comunicación, desarrollo web,
todo lo que está relacionado con sistemas, programación. Hay muchísimas otras profesiones, ya sea incluso profesiones como contadores, economistas, finanzas, administración. Son muchas las empresas que tienen un título universitario, una carrera universitaria, una profesión universitaria y que se pueden desempeñar de manera remota. Así que si es tu caso, seguí mirando porque te cuento qué más te van a pedir. Por otro lado, tenés que poder desempeñar estas actividades de manera remota a través de herramientas tecnológicas, como puede ser internet o una computadora, un teléfono móvil, etc. Siempre que puedas demostrar que vos tu actividad la desempeñás a través de un computador, de una laptop, vas a poder aplicar y trabajar desde Italia. Lo más interesante es que para poder aplicar a la visa de nómada digital de Italia, la cual se aplica desde consulado, y este punto también es importante, no se aplica estando en Italia, se aplica antes de llegar a Italia, desde consulado o embajada en tu país de origen, pero no requiere ni aplicación de la nulla osta. La nulla osta es una autorización que se realiza previo a la aplicación de una visa, y muchas veces la nulla osta lo que hace es dilatar un poco o hacer que el proceso sea más lento. En este caso, no necesitamos de la nulla osta, ni tampoco necesitamos autorización del decreto de flujo. El decreto de flujos es básicamente un decreto que todos los años en Italia dicen o establecen qué profesionales van a poder aplicar a determinados visados para emigrar a Italia. En este caso, no necesitamos ni autorización del decreto de flujos ni autorización del nulla osta. Así que con eso vamos a poder aplicar desde consulado o embajada de una manera mucho más ágil, mucho más rápida. ¿Desde cuándo se puede aplicar esta visa? Desde ahora, desde el 4 de abril ya se puede aplicar, ya está aprobada, ya está en el diario oficial. Pero del dicho al hecho, siempre hay un largo trecho, como dicen, y lo cierto es que más allá de que ya esté aprobada, más allá de que ya esté en el diario oficial, todavía están los consulados y embajadas acomodándose y adaptándose a este visado. Con lo cual, no me es de extrañar si hoy llaman al consulado para pedir una cita y todavía no están dando citas para esta visa. Así que estén atentos, vayan llamando, vayan comunicándose, pero ya está aprobada, ya está en el diario oficial, ya se puede empezar a aplicar. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que te van a pedir para poder aplicar a esta visa de nómadas digitales? En primer lugar, como bien les decía, necesitas ser profesional altamente cualificado. Eso significa que, en primera instancia, te van a pedir que tengas un título universitario, un título de grado superior. En segunda instancia, te van a pedir que tengas al menos 6 meses demostrables de antigüedad trabajando remoto. Y eso es porque, como les decía anteriormente, es una visa para profesionales altamente cualificados que puedan desempeñar su actividad de manera remota como nómadas digitales, y para eso te piden que demuestres que sos un nómada digital, que sos un trabajador remoto y que efectivamente vas a poder desempeñar tus actividades desde Italia. Por otro lado, importante mencionar que este tipo de visados es para extracomunitarios, para no comunitarios. Eso significa que si tenés una doble ciudadanía y sos ciudadano italiano, alemán, español, polaco, etc., no necesitas de ningún tipo de visado. Esto es para latinoamericanos o para cualquier otra persona que no tenga ciudadanía europea. Por otro lado, otro documento importantísimo que te van a pedir es que tengas solvencia económica demostrable. La solvencia económica demostrable que te van a pedir para poder permanecer durante todo un año en Italia trabajando remoto equivale a 3 veces el nivel mínimo para la participación de la exención de del sistema público de salud en Italia. Eso significa que para poder aplicar a esta visa necesitas contar con al menos 28.000 euros anual. Y esto es para el aplicante principal. Como ven y como les decía anteriormente, es una visa muy nueva, muy reciente, con lo cual hay algunos baches todavía, hay falta de información todavía. Y si bien se sabe que podemos reagrupar a nuestra familia y podemos emigrar con toda nuestra familia a Italia, lo cierto es que no se sabe todavía cuál va a ser el dinero o la cantidad de solvencia económica que nos van a solicitar para poder hacer reagrupación familiar. Siempre todos los visados de nómadas digitales o cualquier otro visado, cuando reagrupamos a un familiar, un adulto, un segundo adulto acompañante o incluso hijos,
nos piden un porcentaje de estos ingresos. El 100%, el 50%, el 30% es para los niños en Portugal, por ejemplo. En este caso todavía no contamos con esa información, no sabemos cuánto va a ser la solvencia o los fondos económicos demostrables para poder reagrupar. Sí, para el aplicante principal, 28.000 euros. Por otro lado, nos van a pedir que tengamos un alojamiento adecuado y eso significa contar con un contrato de alojamiento para toda tu estancia, por todo el año de la visa de nómada digital. Otro requisito que nos van a pedir es un certificado de carencia de antecedentes penales. Y por último, te van a pedir que cuentes con un seguro de salud, un seguro de viaje para todo el año. Importante mencionar que cuando aplicas a la visa de nómada digital, no vas a poder pertenecer, no vas a poder acceder al sistema de salud público de Italia. Esto significa que tenés que contar con tu seguro de salud, con tu seguro de viaje por toda tu estancia. Una de las preguntas que seguramente me vayan a hacer es ¿por cuánto tiempo te van a dar la visa? La visa inicialmente te la dan por un año y como les decía anteriormente, se solicita en consulado o embajada en tu país de origen. Eso significa que no pueden viajar a Italia como turistas y aplicar esta visa desde Italia. Esto lo dejo muy claro desde el inicio porque son muchas las personas que me van a preguntar ¿qué pasa si yo ya estoy en Europa? ¿Qué pasa si ya estoy en Italia? ¿Qué pasa si...? Etcétera. Y lo cierto es que bajo ningún concepto ustedes pueden aplicar a esta visa desde Italia. Si ya están en Europa, si ya están en Italia, lamentablemente van a tener que regresar a sus países y aplicar desde su país de origen. Por otro lado, ¿se puede renovar esta visa y quedarte más tiempo en Italia? Sí, se va a poder renovar cada un año, siempre y cuando sigan contando con las mismas características o los mismos requisitos que presentaron inicialmente. Es decir, que por cada año van a tener que presentar que tienen 28.000 euros para poder quedarse un año más, van a tener que renovar antecedentes penales, van a tener que demostrar de nuevo que trabajan de manera remota, que trabajan de manera online. Así que lo pueden ir renovando año tras año, siempre y cuando la situación para ustedes no haya sido modificada. Ahora bien, como les decía, esta visa es completamente nueva, se encuentra registrada en el boletín oficial, en el Diario Oficial de Italia, sin embargo todavía falta ajustar algunos detallecitos, como por ejemplo lo de la reagrupación familiar, aunque ya está claro que sí se puede hacer reagrupación familiar, se les va a otorgar una visa con la misma duración de la de ustedes. Es decir, que si ustedes tienen una duración de un año para permanecer en Italia mientras trabajan de manera remota, sus hijos, su esposo, su esposa van a tener también un año para residir en Italia como reagrupante familiar, como reagrupado. Ahora bien, no se sabe todavía si ese proceso se va a hacer conjunto, si se va a hacer una vez estando en Italia, si les van a pedir solvencia económica adicional, lo cual seguramente vaya a ser así, pero no se sabe todavía cuánto. Por otro lado, otro tema importante, ya se puede aplicar, pero como les decía anteriormente, no me extrañaría que llamen al consulado y que todavía no les estén dando citas. Así que mi recomendación con respecto a esto es que vayan comunicándose con el consulado o embajada de su país de origen y vayan haciendo sus averiguaciones a partir de qué fecha efectivamente van a empezar a dar turnos. Otro tema importante y otra pregunta que me van a hacer es acerca del tema impositivo. El tema impositivo es un tema bastante complejo, cada país es diferente. Es importante mencionar que cuando ustedes apliquen a la visa de nómada digital van a tener que tributar en Italia los impuestos que se pagan en Italia. No hay exención ni hay beneficios tributarios o impositivos para los nómadas digitales, pero sí es importante que antes de aplicar a la visa se contacten con algún contador italiano en Italia que los pueda asesorar y guiar con qué impuestos y cuánto de impuestos van a tener que pagar una vez que ya estén registrados en Italia. Ahora bien, otra pregunta que me van a hacer. Cuando ustedes aplican por consulado, les van a estampar la visa en pasaporte para que lleguen a Italia y para que puedan empezar a residir y empezar con los trámites en Italia. Pero el proceso no termina ahí. Una vez que ustedes tienen la visa en pasaporte, van a poder viajar a Italia y dentro de los primeros 8 días en Italia van a tener que hacer lo que conocemos con el nombre de permesso de soggiorno. Esto es importante que lo realicen ni bien llegan a Italia dentro de los primeros 8 días. El permesso de soggiorno es finalmente su permiso de residencia, es la tarjeta plástica que tiene sus fotos, sus huellas dactilares, su firma
que les va a servir como efectivamente una tarjeta de residencia para que no tengan que estar moviéndose con el pasaporte. Pero esto lo hacen recién cuando llegan a Italia. Y es importante que lo realicen dentro de esos 8 días. No se pasen después de los 8 días porque les pueden multar. Les van a tener cuando llegan, es simplemente una visa. No es el permiso de residencia que les autoriza a ustedes a trabajar o a residir legalmente en Italia pasado los 90 días. Así que eso también es importante. Así que como ven, esta es la nueva visa que tenemos para los nómadas digitales, un destino más que se suma a todos los otros tantos que hay. No se sabe todavía por cuánto tiempo va a ser el máximo que se va a poder renovar, es decir, si finalmente va a ser otro destino que te permite solicitar la residencia permanente y finalmente una ciudadanía. Tal es el caso de España y Portugal, son hasta ahora los únicos dos destinos que te permiten aplicar a la visa de nómada digital, finalmente a una residencia permanente y finalmente a una ciudadanía. No se sabe si Italia va a hacer exactamente el mismo proceso o si se va a cortar antes, como muchos otros países, por ejemplo, Croacia, Estonia, Georgia, te permite 2-3 años de visado y listo, y se acabó, y luego toca regresar a su país. Pero la verdad es que es una opción espectacular para que muchas personas vayan a trabajar desde Italia, incluso para que muchas personas que tienen la posibilidad de solicitar la ciudadanía italiana se vayan a trabajar y a residir a Italia de manera online, de manera remota, mientras esperan su trámite de ciudadanía italiana. Que hasta el momento, cuando uno va a tramitar la ciudadanía italiana, lamentablemente no puede realizar ningún tipo de actividad lucrativa, por ende no pueden trabajar. A partir de ahora, con la visa de nómada digital, va a ser una puerta más para llegar a Italia, permanecer durante un año mientras siguen trabajando remoto y a la par pueden incluso realizar el trámite de la ciudadanía italiana. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme sus dudas, sus consultas debajo en los comentarios. Cuéntenme si quieren algún otro video de este tipo de visados, si tienen alguna pregunta, si quieren algún video específico. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video con más información sobre todo de Portugal.